Lo que yo les voy a contar es lo siguiente, es decir, son dos proyectos que aplican a todo tipo de enfermedades, es decir, aplican al hecho de ser paciente, pero que en nuestro caso concreto lo vamos a focalizar en un proyecto muy concreto que es lo que llamamos la diabesidad, que es la epidemia mundial que tenemos de obesidad y diabetes, ¿no? Esta es una portada del New York Times de este año en el cual se pregunta si la azúcar crea adicción. Bueno, pues la azúcar crea adicción, ¿eh? Es decir, lo dulce crea adicción como la nicotina. Y eso es parte de la gran responsabilidad que tenemos ahora de unas cifras que les daré yo en próximas transparencias y verán que la situación es alarmante. La obesidad es un fenómeno clínico, ya no hablo de social, clínico alarmante. Cuesta mucho dinero y cuesta muchos años de salud a las personas. Las personas obesas viven 9 años menos que las personas de su misma generación que no son obesas. Y el fenómeno que estamos viviendo ahora en el mundo es que hemos pasado de una situación de desnutrición a una situación de mala nutrición. Por lo tanto, en los países en vías de desarrollo nos hemos perdido el lado de la buena nutrición, ¿no? Y estas son las cifras. Como verán ustedes, en Latinoamérica y en el Caribe las cifras de prevalencia de la diabetes son muy altas. En Estados Unidos también. Exceptuando en África, las cifras de prevalencia de la diabetes, es decir, de casos de diabetes, son muy altas. Tanto que aunque estos días se ha hablado mucho de Palestina, en la ONU, paralelamente a lo de Palestina, se ha estado haciendo una conferencia de enfermedades crónicas. Y es la segunda vez que se hace desde las Naciones Unidas una conferencia sobre enfermedades, la anterior fue el SIDA. Y el secretario general ha dicho clarísimamente que el problema del cáncer, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, que en sí, sobre todo las cardiovasculares y las diabetes, están relacionadas entre sí, son un problema de salud pública mundial. O sea, ya no estamos hablando de un problema de los países ricos, ¿no? De los países de las economías ricas, sino todo el mundo. Fíjense las cifras porque son espectaculares. Es decir, para el año 2030 esperamos que 1 de cada 3 ciudadanos de Estados Unidos, América del Sur o Europa tenga diabetes. 3 de cada 4 de la India. Un 50% de Oriente Medio. 3 de cada 5 del sudeste asiático. 2 de cada 5 de China y un 20% en África. Por lo tanto, este es un problema muy muy, muy serio, ¿eh? Porque este problema tiene implicaciones muy importantes. En Estados Unidos, que lo miden todo, lo consideran que es una de las causas principales del gasto sanitario. Cuesta adicionalmente $1,400 una persona que tiene diabetes al año comparado con una persona que no la tiene. ¿Cómo saber ustedes si están a riesgo? Pues muy fácil. La medida que usamos tradicionalmente es el peso partido por el doble de la altura. Si es más de 30, ustedes están a riesgo. La medida mejor es medirse la cintura pélvica de punto a punto. Si están por encima de 82 centímetros y son mujeres, están a riesgo. Si están encima de 105 centímetros, están a riesgo. Fíjense ustedes qué fácil es trasladar a países que no tienen un sistema sanitario desarrollado la medida del riesgo cardiovascular, lo fácil que es. Simplemente se necesita una cinta métrica. ¿Por qué es tan grave esta enfermedad? Porque nos afecta a todo el árbol vascular. Es decir, todo el árbol vascular del organismo está afectado. La diabetes no es una enfermedad, es un factor de riesgo. Esto es un factor de riesgo de tener múltiples enfermedades de origen vascular, ¿no? Aquí tienen ustedes una lista muy amplia de enfermedades que puede producir la diabetes, ¿no? Pero las más importantes son el pie diabético. Es decir, estos son úlceras diabéticas que no se curan, porque como no llega la sangre no logramos curar, y que acaban con la amputación de los miembros. Esto es la retinopatía diabética. Al lado izquierdo tienen una visión normal, al lado derecho tienen la primera fase de la visión de un paciente diabético, la segunda es ceguera, y es una ceguera de tipo brusca, y la tercera es el fracaso renal, por lo tanto la hemodiálisis y el trasplante renal. Entonces es muy posible que en los próximos años tengamos una gran necesidad de recursos de diálisis y recursos o necesidad de trasplante renal. ¿Qué produce todo esto? Hombre, este es un artículo que ha aparecido este año y que nos ha eliminado mucho sobre un tema que es la dieta. La dieta tiene un factor muy importante. ¿Qué es lo que está relacionado realmente con la dieta y obesidad? Las patatas fritas, las patatas, todo lo que lleva azúcar y las carnes, sobre todo las carnes de tipo rojo. ¿Qué es lo que logra prevenir? Frutas, hortalizas, nueces, etcétera. Por lo tanto, sabemos ya qué alimentos son los que realmente promueven esta epidemia de obesidad y diabetes. Un refresco no light son de 12 a 15 cucharadas de azúcar. Esto
Es uno de los problemas que tenemos, pero ¿saben cuál es el problema que está detrás de esto? Para mi familia de cuatro, ir a un restaurante de dieta mediterránea son 140 euros, lo cual significa que son 7 veces ir a un restaurante donde dar esta comida. Por lo tanto, el problema no es simplemente un problema de hábitos dietéticos y de que eduquemos a la gente, es un problema de capacidad de consumo, ¿no? Y este es Jimmy, ¿no? Y Jimmy es el prototipo de muchos de nuestros hijos. Es decir, se pasa todo el día con el ordenador o la televisión, come comida con muchas grasas y bebe bebidas azucaradas. El nivel epidémico en la población infantil española de diabetes es alarmante. En estos momentos es muy alarmante, tanto como que ya se plantea retirar las máquinas de sodas y las máquinas de bollería de los colegios, ¿no? Por lo tanto, todo esto, perdonen si he sido, era una introducción muy larga, es para explicarles que en un ambiente en el que aumentan las enfermedades crónicas, en el que los recursos son limitados y en el que el éxito de la medicina hace que la población viva mucho más y por lo tanto tenga más necesidades, no tenemos más remedio que conseguir que la población se implique en el cuidado de su salud. Es decir, la manera de conseguir que este sistema sea sostenible y que sea el mejor sistema que tenemos. Nosotros en España, si tenemos algo que importar al mundo, es nuestro sistema sanitario. Atiende a todo el mundo, aunque no sean ciudadanos españoles, y lo atiende de manera gratuita. Por lo tanto, es un signo de progreso social. Mantener esto va a exigir que todo el mundo se implique en el autocuidado. Y para eso nosotros creamos dos proyectos en su día. En el 2004 creamos el Foro Español de Pacientes. El Foro Español de Pacientes son 27 grandes organizaciones, 1.133 asociaciones de pacientes y 850.000 afiliados, ¿no? Por lo tanto, es un proyecto de los más grandes del mundo en asociacionismo de pacientes o voluntarios. Y la idea de todo esto es democratizar la sanidad, es decir, conseguir que la sanidad sea importante en las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos cuestiones de concienciación social, de advocacy. Tenemos una declaración de principios que se llama la Declaración de Barcelona, tenemos una agenda política, todo esto está en nuestras webs, participamos en estrategias de salud, estamos en 50 comités y comisiones, muchos de ellos en Bruselas, estamos sentados en consejos de administración de hospitales públicos, la empresa más grande de Cataluña que es pública es el Instituto Catalán de la Salud, estamos en el consejo de administración y por lo tanto tenemos una participación muy importante en que la voz del paciente sea escuchada en las cosas que nos afectan a todos. Porque lo de ser paciente es una cuestión de tiempo. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos por los pacientes también lo hacemos por los que aún no son pacientes, ¿no? De hecho, en medicina decimos que un paciente, una persona sana es un paciente insuficientemente explorado. ¿Qué acciones específicas se pueden hacer en el caso del que les he dicho hoy? Hombre, pues proponemos, por ejemplo, un impuesto a las bebidas edulcorantes, cosa que en Nueva York ya se ha propuesto, ¿eh? Proponemos, por ejemplo, que haya impuesto a las comidas grasas, prohibir los trans fat que en Nueva York se han prohibido, enseñar a la gente a leer las calorías de los menús y que éstas sean reales, enseñar a la gente a leer cuáles son las composiciones de los menús, promover que en los restaurantes haya siempre una opción cardiosaludable. Todas estas cosas se pueden hacer ya, son baratas y tienen un impacto a medio o largo plazo muy grande, ¿no? ¿Qué otro proyecto tenemos? La Universidad de los Pacientes. Si el Foro Español de Pacientes tiene la misión de actuar, es decir, de advocacy, de concienciar, de llevar la voz del paciente, esto tiene la misión de educar, de capacitar pacientes para que sean capaces de cuidarse y de cuidar. Y además de capacitar pacientes para que sean capaces de formar a otros pacientes, ¿no? Este es un proyecto que lo llevamos desde el 2006. El focus es lo que llamamos la alfabetización sanitaria, es decir, enseñar a los pacientes a cuidarse o a cuidar de otros. El coste de que no se haya una buena alfabetización sanitaria en los Estados Unidos está estimado en 73 billones al año. ¿Eh? Visitas repetidas, pruebas repetidas, gente que no se controla la diabetes, etc. Tenemos muchas aulas, muchas de ellas virtuales, algunas son verticales, otras son horizontales, pero básicamente hacemos las cuatro áreas. Información de pacientes con webs de calidad, educación en competencias, o sea, nosotros no damos charlas, educamos al paciente y queremos que salga de allí con unas competencias, unas de ellas le permitan educar a otros pacientes, investigación social y estamos creando ahora mismo redes sociales, ¿no? Este es el 40% del paciente que ustedes verán en la atención primaria española. Este es Juan García, un señor al que le hemos diagnosticado una diabetes y con la diabetes toda una serie de factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, lipoproteínas altas, etc., ¿no?
Es un paciente que inicialmente lo ponemos en antidiabéticos orales, pero que no funciona y lo acabamos de poner en insulinas, pero que además le damos múltiples medicaciones para prevenir riesgo cardiovascular, retinopatía diabética, infarto agudo de miocardio o derrame cerebral, que son lo que más o menos queremos prevenir, ¿no? Por lo tanto, es un paciente polimedicado y múltiples intervenciones. ¿Ustedes se creen que este paciente, cuando sale de mi consulta, ha entendido algo? No, porque además le tengo que atender en 10 minutos. Tiene problemas de audición, vive solo, su memoria es frágil. Cuando le doy tanta información, desconecta. Cuando comienzo a decirle hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, el hombre desconecta, por salud mental, desconecta. Múltiples objetivos terapéuticos. Le deprime saber que tiene que cambiar el estilo de vida. Por lo tanto, muchos de estos pacientes nos abandonan la terapia. Y estos pacientes nos los encontramos luego con la úlcera en el pie que les he enseñado antes o con la ceguera. ¿Por qué? Porque es complejo. Es decir, aprender a medirse el azúcar en sangre 4 veces al día y ajustar una dosis de insulina no es fácil si no lo has hecho nunca. Por eso distingo tanto la diabetes tipo 2 de la de los niños. Los niños con diabetes tipo 1 nacen sabiendo hacer esto. Las personas con diabetes tipo 2 no. Es tremendamente complejo. Y nosotros los médicos siempre sabemos hacer las cosas en términos de complejidad clínica, ¿no? Pero en cambio nunca nos planteamos las cosas en términos de complejidad tecnológica o alfabetización sanitaria. Por tanto, Juan García, en este esquema que ustedes ven en la pared, estaría en un hombre de baja alfabetización tecnológica o sanitaria y una media complejidad clínica y social, con lo cual necesitaría un trato más individual. Si ese paciente fuera un paciente con nivel de estudios universitarios muy concienciado de la salud, seguramente lo que tendríamos que hacerle es formarle y punto, porque ella se cuidaría. Si ese paciente fuera de una gran complejidad clínica, a lo mejor necesitábamos ponerlo tratamiento individualizado. Solo que supiéramos estratificar los pacientes en función de estos dos criterios, el sistema sanitario ganaría en dos cosas, en calidad y en costes. Y esto definitivamente se llama eficiencia. Y eso es fácil hacerlo gracias a las nuevas tecnologías, porque el paciente pueda acceder a toda esta información desde cualquier sitio, ¿no? Por lo tanto, la formación no solo presencial, la información no solo presencial, sino virtual, ¿no? Tenemos 35 sitios web, este es el de diabetes, que no es el mejor que tenemos, pero al que mejor me venía el día de hoy. Ayudamos a la gente a prepararse la visita médica. Es decir, ¿por qué cuando tú te preparas una visita de trabajo y la gente no se prepara una visita médica? ¿Qué preguntas he de hacer? ¿Cómo he de interaccionar con mi médico? ¿Qué he de hacer después? ¿No? Por lo tanto, ayudamos y tenemos una cosa que se llama el kit de visita médica. Tenemos diferentes formaciones, yo les he hablado hoy de diabetes, tenemos un curso que hemos hecho en toda España de supervivientes de cáncer colorrectal, tenemos otro de gestión de organizaciones de pacientes, es decir, tenemos un crisol importante de cursos, ¿no? ¿Y qué pasa con el curso que hacemos para pacientes diabéticos? Que cuando hacemos estudios comparando pacientes que han hecho ese curso con pacientes que no lo han hecho, nos damos cuenta que los pacientes que han hecho esa formación reducen las visitas a atención primaria, van menos a urgencias, aumentan las visitas al farmacéutico de su área, reducen las bajas laborales, aumenta su autoestima en un 33%, aprovechan mejor la visita al médico, porque se la han preparado, por lo tanto, aprovechan más los 10 minutos y consultan más en internet, en webs que son consultables, por lo tanto, en webs que se pueden consultar. Y también formamos a profesionales para formar formadores. Hoy este es uno de los libros. Tenemos una editorial que se llama Publicaciones Universidad de los Pacientes. Todo lo que hacemos es gratis, por lo tanto puede acceder todo el mundo, en el cual claramente formamos a profesionales y a pacientes, ¿no? En los estudios que hacemos, de los que les voy a hablar muy poco hoy, pero que está en nuestra web, sale a veces cosas muy curiosas. Es decir, el paciente nos dice, yo no entiendo el hospital. El hospital está diseñado por profesionales para profesionales. Pasaba mucho en el área de investigación que más hemos trabajado, que es el área de oncología, los pacientes con cáncer. Bueno, pues creamos esto, el itinerario de navegación del paciente con cáncer. ¿Cómo enseñar a un paciente y a un familiar a navegar por la enfermedad y a navegar por el sistema sanitario, ¿no? Por tanto, el concepto de navegación no solo virtual, sino física. ¿Qué es quimioterapia ambulatoria? ¿Qué es radioterapia? E incluso hicimos una cosa que se llama Bienvenido al Hospital para niños. Tenemos un libro que le explicamos a los niños oncológicos en cómics qué es la enfermedad y qué es el hospital, ¿no? Dentro de un proyecto que hacemos con un hospital de Barcelona que se llama El Hospital Amable, que es ver el hospital desde la visión del paciente, no desde la visión del que lo administra, ¿no?
¿Hacia dónde vamos? Y con esto acabo. Vamos hacia un proyecto global. Tenemos universidades, sobre todo del área de Latinoamérica, de todo el mundo, interesadas en este proyecto. Tenemos asociaciones de pacientes, tenemos proveedores de servicios de salud. Nos faltan empresas de tecnología de la información y la comunicación y nos faltan socios financieros. ¿Cuál es mi principal problema ahora para explicar este proyecto? Encontrar interlocutores. El gran problema no son las ideas, el gran problema no es el proyecto que lleva 5 años testado, el gran problema es encontrar interlocutores. La política no es interlocución porque está perdida, como saben ustedes, en un tema que se llama los mercados y derivados, y por lo tanto me cuesta mucho encontrar interlocutores, ¿no? Por lo tanto, mi especialidad es esta ahora, ¿eh? Buscar interlocutores como quien busca un tesoro. Tienen mi correo electrónico para lo que puedan acceder. Muchas gracias, ha sido un placer.